Mi presentimiento es que aquí la potencia que nos va a dar va a ser muy mala. Y ahora ya, después de la peor carga de todo el viaje, con diferencia, en este parking francés. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya hemos pasado unos días en Galicia disfrutando de la familia, amigos y de muchísimas cosas. Y nos toca irnos de vuelta ahora a Múnich, Alemania, desde el Rosal. Y nos haremos otros 2.500 kilómetros y ahora sí, usaremos todo tipo de cargadores, Tesla, no Tesla. Ya sabéis que al venir hemos usado solo cargadores no Tesla, por si no habéis visto el vídeo os lo dejo por ahí, miraoslo también. Y vamos a ver qué tal nos planifica la ruta y vamos a hacer un viaje un poco distinto, no del tirón. Vamos a parar en Segovia y luego vamos a irnos hasta Zaragoza de nuevo, como hicimos ya hace un par de años. Y luego ya por último pues nos haremos otro tramo, otros dos tramos que no hemos planeado, dormiremos en el coche, así que lo que Dios nos depare y lo que Julia diga. Evidentemente salimos al 100% o casi y vamos a parar en un cargador muy especial que ahora os lo enseño cuando lleguemos. Hemos llegado a nuestro primer supercharger gallego en Xinzo de Limia, así que vamos a darle un primer chute y ya os cuento más. Hemos venido rapidito y hemos consumido casi 21, también es verdad que hemos subido 600 metros hasta aquí arriba y una hora y media. Sí, es un poco una parada demasiado pronto. A mí me hubiese gustado este supercharger entre Verín y Puebla de Sanabria, más bien ya en Puebla de Sanabria, porque te permite hacerte pues 250, 260 kilómetros antes de parar a cargar. ¿Por qué? Pues porque a Benavente no llegamos. Nuestra siguiente parada será en Benavente, que necesitamos aquí... ¿cuánto? Son 200 kilómetros, con lo cual yo creo que necesitamos aquí 10 minutos, más o menos. Y luego ya de Benavente llegaremos a Segovia, si todo sale bien, del tirón. Hemos puesto a precalentar la batería hace 20 minutos, no me está dando pico muy alto, más de 124 no me da, podía haberlo precalentado antes, da igual en realidad. Con un long range, este viaje del Rosal a Segovia se hace con una sola parada en Benavente. 15 minutos han sido y ya al 83% nos vamos. Ya estamos llegando a Benavente, una hora y media, 193 kilómetros, nada, estamos a 7 minutos del cargador, hemos venido a buen ritmo, se nota, haced cuentas. Aunque hay agujeros cada... Aunque hay unos agujeros en estas autovías que es de locos. Pero unos boquetes así, macho. Por eso es mejor pasarlo rápido para no quedarte ahí en el medio. Salvaje esto, tío. Es muy salvaje. Sí, ahora va bien. ¿Qué prefieres? ¿Autopistas con peaje y bien arregladas o gratis? Esto es una mierda. Gratis y hecho una mierda para mí. Porque soy muy ratita. Prefiero pasármelo bien con los agujeros. Llevamos ya 3 horas y 20 de camino y nos hemos hecho 356 kilómetros. Aquí está el pico, 173, y ya se cae. No lo aguanta. Segovia, en Lugo, muy bien, va a ser que no. Bueno, pone que tiempo aproximado, 40 minutos de carga. Son las 5 y 25. A ver al final cuánto es lo que necesitamos estar aquí para seguir nuestro viaje. Pero son 200 kilómetros, 2 horas y media, así que calculo que hasta el 80% aprox, como mucho. La última vez que vinimos, estos tres postes no estaban. Solo había 1, 2, 3, 4 y como mucho 5. Y esos de ahí tampoco estaban. Con lo cual este sitio, bueno, creo que es un enclave importante. Así que muy bien. Quiero que veáis una cosa. Según Google Maps, se tarda del Rosal a Segovia 5 horas y media. Y si saliésemos ya, que podríamos, tardaríamos 5 horas y 45 minutos. O sea, únicamente 15 minutos más de lo que Google Maps dice sin ningún tipo de pausa. Y es la segunda que ya estamos a punto de irnos, que ha sido de 24 minutos exactamente. Así que desconecto y nos marchamos hasta Segovia. Y os dejo abajo en la descripción los códigos de referidos de mis referidos para que, bueno, pues que el favor se pueda devolver y así pues que esa gente que me refirió a mí ahora pueda ser referida, ¿vale? Así que si compráis un Tesla, el Model 3 Highland quizás este año lo meten en el programa de referidos, usad su código y así pues, oye, mira, unos ayudamos a otros, ¿vale? Seguimos el viaje. Ya estamos entrando en Segovia después de 5 horas y 45 minutos
¡Qué bonito es el acueducto! Sí, yo que estuve aquí, creo, ¿eh? Nadie te ha preguntado, Julia. Pero, es que ahora que lo veo, el viaducto creo que ya estaba aquí. ¿Sí? Vale. Sí, 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 creo que sí. Aquí estamos, en medio de Segovia, ahora sí, cargando a unos asombrosos 7 kilovatios. No creo que suba mucho más, porque este enchufe es de máximo 7,4. Así que aquí se va a quedar mientras visitamos la ciudad. Hay muy pocos cargadores, pero eso ya os lo diré más tarde. ¿Cómo está la situación en España? Madre mía, madre mía. Mira, si los cargadores hubiesen sido gratuitos, tanto este como este, me hubiesen robado el cargador seguro, porque han llegado antes que yo. Así que de pago mola, porque así no hay gente que lo usa por usar, sino que lo usa la gente que lo necesita de verdad. ¿A qué sí, Luis? Hombre, claro que sí. Muy bien, nuestro guía turístico de Segovia. Vamos, que os enseño la ciudad, chavales. Venga. Bueno, ¿y dónde nos sorprendes ahora, José? Castillo. ¡Hola! ¡Qué pasada, ¿no? Sí, sí, total. Muy brutal. Increíble. 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 El nuevo sitio al que nos ha traído un gallego en Múnich. El Alcázar de Segovia, señores. Precioso. Aquí aguantando el paso del tiempo. ¡Come, Julia, come! Pues me ha llegado al móvil una notificación que la carga se ha parado. Así que vamos al coche a ver ahora. No me ha dejado ver durante mucho tiempo el estado del coche, como si hubiese perdido cobertura. Pero bueno, luego cogió cobertura y sí que estaba cargando. Es posible que cayese la tensión y que, bueno, pues se reconectase en algún momento. Y ahora pues parece que funciona. Ya hemos visto Segovia, qué bonita es, qué bien hemos comido y qué bien nos la enseña un guía de aquí. Y salimos con el 72% porque ha funcionado el cargador, efectivamente ha cargado bien, lento, muy lento, pero bien, en vez de 11, 7,4. Y ahora vamos a hacernos hasta Ariza, las tres primeras horas del trayecto, son las 7:20, cargaremos en Ariza. Son las 7:20. Perdón, llegaremos a las 7:20. Haremos la recarga mínima para luego llegar a Zaragoza. Así que vamos a ir sin peajes, por carreteras sin peajes, que se tarda igualmente 3 horas. Y no sé lo que cuesta el peaje por Madrid, pero ¿para qué vamos a pagarlo? Y son incluso menos kilómetros cuando vas por carreteras nacionales. Y no nos ahorramos tiempo. Y no ahorramos tiempo, son igualmente 3 horas. Vale. Mira, 12%. Con esto llegamos. Vale. A ver si le quito minutos al reloj. Y una cosa, hemos podido cargar, sí, bien, había 2 o 4 cargadores en Segovia, en parkings, de pago, relativamente caros, pero funciona, con lo cual eso es mejor que gratuitos y sin más. Y he visto por casualidad San Sebastián, porque habíamos pensado incluso en desviarnos a San Sebastián, no, vamos a Zaragoza. Y en San Sebastián, según Eli, o según otro operador, pues hay muy pocos puntos de carga. En lo que es San Sebastián, centro. Lo mítico, de vas allí, aparcas y lo cargas. Y lo he puesto en Twitter, y la verdad es que mucha gente me ha echado un poco así en cara que, joder, estás con la aplicación equivocada, no sé qué, te tenía que haber visto otra aplicación para ver los puntos de carga. Claro, pero tenéis que pensar que vosotros estáis hipermetidos ahí, pero gente que o viene de fuera o no controla tanto, no tiene por qué entrar en la página de Electromapas, o sea, bajarse la app de Electromaps para luego ver que en esos parkings hay que pagar con la aplicación de Telepark. O sea, veis un poco la complejidad, ¿no? Lo que tiene que hacer Telpark, con esos cargadores que tienen el parking, tienen que hacer interoperabilidad, o sea, que tengan, bueno, pues las características necesarias para que puedan estar integrados en los MSPs, que es, por ejemplo, uno como el de Eli, ¿no? Pero quiero un poco explicaros y también un poco explicar el malentendido, que la gente me estuvo diciendo que hay muchos más cargadores. Claro, sí que los hay, también los hay en hoteles, pero no voy a un hotel a cargar. ¿Vale? Y tampoco quiero estar en las afueras dejando el coche, o sea, tiene que ser un poco práctico para lo que es ya público general y no para una persona que quiera tener o que necesite tener tantas aplicaciones para captar todos esos cargadores en cualquier escenario y sitio donde esté, ¿vale? Bueno, ya está, quería contaros eso y ahora sigo con la carretera.
y los limpias siguen sin funcionar de todo bien, por cierto. ¡Llegamos! 3 horitas casi de carretera. Parece de noche, noche, ¿eh? De noche, noche. No, y aquí está noche, Ionity. Toma, toma. Y está todo cerrado. Como siempre. No va a funcionar. Y tienen pinta de que van a ampliar a 6. ¿Ah? Que tiene pinta de que vayan a ampliar a 6 puntos. Wow. ¿Puedo entrar peor? Casi mejor. Toma. Aquí. Ionity. Boom. Ya estamos. Fijaos. 2 horas 50 minutos. 241 kilómetros. 14,6. Hemos llegado con un 7% y hemos salido con un 72. Eso sí, todo nacional. Venga. Y vamos a ver qué potencia alcanza después de haber precalentado. Nada, los últimos 15 minutos debería llegar. No creo que llegue a 170. Pero si llega, sería un logro porque... Wow. Ok. Bueno, pues no está mal. Lo veis, ¿no? Pues ahí están los cargadores de Tesla de Ariza del otro lado. Pero claro, tendría que dar para eso la vuelta ahí al fondo, volver para atrás, cargar y luego volver a ir en no sé qué dirección. Bueno, que es mejor tenerlas de este lado. Con lo cual, en una autovía o autopista, lo suyo es tenerlos a ambos lados. O si hay una rotonda muy, muy, muy cerca, pues por ahí también va bien. Pues bueno, de Madrid hacia Barcelona es este lado Ionity y a la vuelta pues podría ser Tesla. Pero si hay mucha gente en los de Tesla, lo que pasa es que empieza a repartir potencia y en vez de entregar 120, lo que entregarían sería 60, que ya me pasó una vez. Así que si venís a Ariza y está petado, iros a Ionity, no os quedéis ahí. Bueno, si coméis en el restaurante os da igual la potencia, pero si queréis hacer algo rápido, lo suyo es Ionity, para no compartir. Y aquí, efectivamente, Ionity montará otros 4 más. Y está muy bien porque puedes entrar hasta con tráiler, de la manera que quieras, izquierda, derecha, marcha atrás, marcha adelante, que los conectores te funcionan. Y tienes hasta el jardín ahí para meter el coche. Y os quiero comentar un error que da a veces el coche de comunicación. Esto pasa sobre todo con los cables CCS, que son más gordos que los Tesla, por arquitectura de 800 voltios. Y es que si queda demasiado en tensión el cable, ya veis que no está aquí muy en tensión, pero podría quedar aún más en tensión, aunque cierra, no comunica del todo bien, entonces no se arranca la carga y es lo que quizás me pasó a mí antes. Pero ya os digo, eso es muy típico en sitios donde el cable está demasiado tenso. ¿Vale? 8 minutos. Y normalmente lo demás pues siempre toca esperar. En teoría, como veis, llegamos ya, pero voy a darle un poquito más de margen por si... yo qué sé, por si voy más rápido de lo que tengo que ir. Mira que la llegamos, Julia, llegamos tarde. Voy a ser bueno y hay 60 kilómetros de Encharge, los dejo sin canjear para que los que vengáis por aquí los canjeéis. Así que ya sabéis, bajaos la aplicación. Y si no canjeáis kilómetros en cargadores, siempre podéis hacer reservas por Booking y también os dan kilómetros para canjearlo por recargas. Mi anterior recarga en Segovia fue gratuita o casi gratuita porque tenía todos los kilómetros acumulados que me dan a veces más tarde y los canjeo más tarde. Así que ya sabéis. 4 horas más tarde. ¿En dónde? En Zaragoza. 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 Mira qué bonita la catedral, por Dios. Mírala. Yeah. Uso. Ole y ole. Aquí estamos cargando en un parking en el centro de Zaragoza de Endesa. Evidentemente he iniciado la carga con la aplicación de Eli. Bueno, con la tarjeta RFID. Y muy bien. Además, el sitio está aquí bien guardado. Si quieres CHAdeMO o CCS tienes aquí. Y si no, aquí. Yo moví la valla esta y el sitio para mí. Fuera. Así que muy bien. Y ahora vamos a cenar a Zaragoza. Y a la vuelta pues ya veremos qué hacemos. Porque no sé si dormimos en la calle o en casa de mi amigo. Ya estamos de vuelta de cenar. Y fijaos, 84% en carga. Trifásica aquí a 11 kilovatios. Fantástico. Y ahora vamos a buscar un sitio para dormir. Ey, pues ya estamos aquí. Hemos cogido sitio. Y los que vengáis a Zaragoza, si no tenéis hotel, os recomiendo este parking. Si no tenéis hotel y venís en Tesla, os recomiendo este parking. Mira, mira. Muy buen sitio. Os lo recomiendo para toda la familia. 80%. Si nos ha llevado una hora. Hemos dado muchas vueltas por aquí. Así que venga, a dormir la mona. Buenos días,
casi acierto, 71%. Bueno, recogemos campamento y vamos a desayunar. Ya estamos, gracias Endesa por esos cargadores tan buenos en el centro de Zaragoza. Y ahora vamos a nuestro siguiente destino, que puede que sea Girona, puede que sea la Costa Brava, no sabemos muy bien. Ahora Julia sobre la marcha nos irá diciendo, ya sabéis que vamos a ir por aquí, por Lleida, hacia Girona, subiendo para arriba hacia Francia. Y bueno, pues donde nos cuadre por aquí, pararemos o a cargar o a comer, o las dos cosas. Aquí estamos en Endesa, llegamos ya a nuestro destino para comer, después de estar 200 kilómetros relativamente rápido, pero con viento en popa, con lo cual consumos muy buenos. Y vamos a ir a comer mientras carga un poco en AC. Nos han robado estos chicos el otro conector, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En Tárrega, un pueblo de camino, Lleida era demasiado grande para nosotros y estaba demasiado cerca para comer. Y hemos pensado, pues Tárrega, ¿por qué no? Qué buena pinta. Bien, mitad, ¿no? Hemos comido aquí un menú de 18 euros, buenísimo. Buenísimo. En Tárrega, buenísimo. Así que, si paráis a cargar, mejor olvidaos del supercharger de Lleida. Venid aquí al de Endesa a cargar y a comer. Y si no venís en eléctrico, me da igual. Parad aquí a comer también, porque este sitio estaba de escándalo. Vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena. Y ahora sí, continuamos el viaje hasta Perignan, con parada en el supercharger del sur de Girona. Y luego, pues eso, Perignan, aquí pernoctaremos. Venga. Ya estamos en el mítico supercharger que instalan en medio de la pampa, en un campo de golf. Si vienes de Lleida, pilla un poco mal el desvío que hay que hacer, pero bueno, quería venir aquí, que tienen cafetería, parece un sitio chulo, parece nuevo, y vamos así también a planificar nuestras siguientes paradas. Parece que está bastante lleno, pone 13 y estoy un poco flipando con lo de puntos que hay aquí, me parece. Vamos a ver ahora cómo está el chiringuito este. Julia, ¿echamos un golf mientras carga el coche? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo frío. Está petadísimo este carga, este centro de recarga. Madre mía. Estos. Bueno, estos son V2. Espera un segundo. Mi presentimiento es que aquí la potencia que nos va a dar va a ser muy mala. Fijaos. Está a tope esto. 70. 70. Madre mía, qué mal. Qué poca potencia. Es que de verdad hay aquí de todos los países. Y hay 20 puntos de carga, 250 máximo. No sé en dónde darán 250. Aquí estamos nosotros y todo esto más. ¡Wow! Parece que es un punto bastante crítico este de aquí. Los que sois de la zona igual me podéis comentar un poco, bueno, por qué está tan concurrido este sitio. Pero bueno, también quizás es que es fin de vacaciones y la gente ya está volviendo para casa. Entonces va a ser interesante cómo va a estar esto de petado los cargadores y de potencias. Pero visto lo visto, igual evito algunos superchargers, porque si va a estar así los V2 a 70 kilovatios, esto no va muy bien. Claro, es que fijaos, a nada que vengáis del sur de España, tenéis, bueno, tenéis este aquí 4, no mucho. Este aquí 2. Este aquí, 4 disponibles de 8. Y luego seguís subiendo. No vais a entrar en Barcelona a cargar, evidentemente. Tenéis aquí 12. 2 disponibles. Y luego estamos aquí ya, que es donde estamos ahora. 7 disponibles de 20. Pero claro, es que este de Girona es de los peores de todo. Hay uno disponible. Uno está fuera de servicio. 4 en total, 150 máximo, creo que mucha gente lo conoce ya. Y el siguiente ya está en Francia, con lo cual este va a estar igualmente de petado, eso es. Pues creo que voy a tirar de Ionity. Bueno, ya veremos, pero se peta, ¿eh? Y aquí tenéis, 67 kilovatios, no da más. Por eso la batería no precalentaba. Vamos, que de los 250 que da un gran autonomía, a los 70 de peak que da ahí abajo, hay un buen trecho. Así que, no sé, estaremos pendientes de la evolución. Justo un par de kilómetros más adelante
hay 6 de Ionity. Todos libres. Todos. Ya tengo potencia. Es que soy un principiante. Como había uno al lado mía, compartíamos. Ahora ya no compartimos. 113, más nota. Mi coche, vaya. Así que ni tan mal. Por eso estaban todos, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Pero bueno, es V2, es lo que tiene. Que comparten potencia. Siguiente parada. Perignon. Para cenar. Y ahora soy yo, el principito que va de copiloto. Preparada aquí donde os dije, en Perignon, porque vamos a cenar. El coche se queda en el parking y nosotros nos vamos a un restaurante chulo que ha buscado Julia. Y mientras, pues el coche queda cargando. Esto regular, por no decir bastante mal. ¿Qué le pasa a este cargador? ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Hay que cambiar entonces o qué? Sí. Pues esto es lo que da. Una vergüenza. Y así, los tres que quedan por ahí, y hay como 10 desconectados. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pues hemos cenado en esta ciudad tan bonita. Tenían todo todavía iluminado de Navidad, evidentemente, es 5 de enero. Hemos cenado en un sitio muy chulo y ahora ya, después de la peor carga de todo el viaje, con diferencia, en este parking francés, continuamos nuestro destino, nuestro viaje, para buscar dónde dormir. Así que, vamos para allá, venga. Paradita muy buena, siempre calentar, aquí en la autopista, al sur de Montpellier. Y es muy bueno porque fijaos que no nos desviamos nada. Esa es la autopista. Sales por aquí, pam, y llegas a los cargadores. Sin embargo, y estos ya me los conozco yo, los de Tesla en esta zona, tenéis que saliros un tramo antes, ir todo por aquí, ir hasta aquí o dar incluso la vuelta allá. O sea que a veces hay que un poco también valorar qué es lo que queremos, rapidez, vuelta o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, os enseño estas cosas porque ya sabéis cómo soy. Y os enseño además que hay un montón. Aquí hay varias mangueras. Estas parecen de menos potencia, 50, por si queréis comer. Alpitronic, 150 cada enchufe. Alpitronic, 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 Alpitronic. Es muy pepino este hardware, no falla. Y algo que sí que falla, os lo voy a enseñar ahora, es el ser humano. Yo vine a escanear este código, bueno, en realidad escaneé este de aquí con la aplicación de Eli y me salta automáticamente el cargador. Como hay tantos, no sabía que me lo había preseleccionado y yo lo cambié. Entonces cambié el código y activé otro cargador, probablemente al fondo de todo. ¿Qué pasa? Que como estoy solo no hay ningún problema. Pero si hay más gente cargando, es posible que sin querer se le active la carga a otra persona. Estas cosas pasan, es un clásico y hay que tener cuidado pues siempre de cuál se activa. He hecho eso, pues escaneando el código QR, que es algo muy sencillo, muy práctico, y ya estamos cargando a una potencia bastante decente, incluso sin haber precalentado la batería. Y ahora vamos a preparar la cama, a prepararnos nosotros y ya a buscar un sitio para ir a dormir. Aquí está el último tramo, datos de momento, y efectivamente la batería un poco fresquita y potencia de 96 kilovatios. También algo muy inteligente es que estas cosas hay que pensarlas cuando montas puntos de carga. Han puesto pivotes y dirás, ¿para qué? ¿Para que me dé un golpe? No. Para que los camiones de noche en las paradas de autopista pues no ocupen estas plazas y lleguéis aquí y no podáis cargar. Con lo cual, bueno, pues Eva Dea, que no lo conozco, la verdad, pues ha pensado, vamos, en todo el proceso. Desde dónde poner los puntos, cómo instalar los pivotes. Ya veis que ha puesto tres, no ha puesto solo uno, ni dos. Pintado bien de verde, coche eléctrico, bien señalizado ahí, o sea, muy muy bien. Y como no hay suficiente con esto, tienen aquí dos plazas con dos cargadores para personas con movilidad reducida. Esto es 10 de 10. No he visto una zona de recarga tan buena y tan bien pensada como esta. Chapó. Lo que menos nos gusta, o más, no sé, es cruzar el puente para ir a los aseos porque están cerrados del otro lado. Pues viendo un poco el tema de dónde dormir, hemos decidido que nos quedamos aquí, en esta estación de servicio. Está vacía, hay incluso gente durmiendo ahí atrás y pinta muy bien. Y mañana tenemos
sitio para desayunar del otro lado. Está completísimo este sitio. Así que montamos campamento y mañana os cuento más. Eso de siempre, así que nos lo enseño ya. Muy buenos días. Pues ahí estamos. Ya han enchufado el Meneques, el tipo 2, como acabáis de ver, o como os estoy enseñando, para, pues bueno, darle un pequeño porcentaje así al final, mientras que vamos a desayunar y mientras que recogemos el coche, antes de seguir de ruta. Pero este último tramo, que son 1000 kilómetros, vamos a hacerlos del tirón hoy. Y vamos a incluirlos en un vídeo aparte, así que vamos a dejar hasta aquí el trayecto de hoy, desde Galicia hasta Montpellier, donde estamos, más o menos. Y el siguiente vídeo lo veréis en otro, bueno, pues en otro vídeo aparte, así que suscribiros para no perderoslo, porque vamos a hacer un, bueno, pues una tirada muy buena para que veáis, pues, si se puede, si no, si lo conseguimos o no. Queremos comernos una fondilla del camino. Y bueno, pues lo que se tarda, lo que cuesta y demás. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Marcho, que tengo que marchar.